Tatuazone es un grupo que ya tiene fundado aproximadamente 5 años, ¿no? 5 años aproximadamente. Aproximadamente, eso surgió la idea de un encuentro que hubo aquí de patuaparlantes de varias islas del Caribe. Entonces, a raíz de eso, se fundó el grupo. Armamos un grupo con el señor Lillo, que es uno de los patuaparlantes más antiguos de la zona, conjuntamente con otros señores que hablaban el idioma, el señor Salinas, Juan José Salinas, también guireño, y se formó la idea de conformar ese grupo por medio de la Misión Cultura, que somos activadores de la misión. Bueno, guiado por Saturnino Briceño, y yo, que ellos vivieron esa época de los años 40, más o menos. Entonces, cuando hubo ese evento de patoparlante, aprovechamos esa oportunidad y de ahí, a partir de ese momento, fue que comenzó a funcionar el grupo como grupo en sí. No existiera para Calixto Patuá, así no lo conocen. Lo vivieron nuestros abuelos en aquel tiempo, pero de ahí no se sabía nada. Oh my God,